Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos de vuelta, estamos en vivo y estamos de duelo. Gracias por la enorme acogida que dieron ayer a lo que era una necesidad, que fue el reprise de la entrevista especial con Fernando Villavicencio de 90 minutos. Algunos lo conocieron y lo valoraron más con esa oportunidad. Lo celebro. En algunos casos es demasiado tarde. Pero la mejor forma de honrar su memoria es continuar su legado. Y eso más allá de las condolencias y de los acuerdos y los comunicados, se hace con acciones. Que cada uno en su dimensión y a su medida haga lo que debe, si quiere honrar el sacrificio de este mártir de la democracia. Muy tarde algunos lo han reconocido como lo que es. Patriota le ha llamado el jefe de Estado. Ajá, ahora sí, ¿no? Me alegro. Qué bueno. Actúen acorde a sus principios y actitudes entonces. Yo puedo decir, para la paz de mi conciencia, que a Dios gracias porque Él me iluminó, lo hice. Con Fernando tuvimos durante 5 años diferencias muy grandes por las cuales ustedes antes no lo vieron jamás en este espacio. Así como jamás me vieron tampoco ventilarlas en público ni atacarlo por eso. Y a raíz de la responsabilidad que asumió, vuelvo a repetir, gracias a Dios, porque Él me iluminó, entendí que la causa común que compartimos era y es más importante que aquellos problemas que nos distanciaron. Bueno, mi paz interior no basta. Requerimos un testimonio como el de esta noche de Gabriela Panchana, que nos acompaña haciendo una excepción muy especial, su estratega de comunicación, para abordar el tema que vamos a compartir. Esto es, en efecto, un magnicidio. ¿Quiénes? Y ahora, ¿qué? Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ...22:03. Más adelante nos conectaremos con Ramiro García Falconi, quien fue abogado de Fernando Villavicencio, en varios de los trances y persecuciones que sufrió, y con André Benavides, penalista. Pero ahora, esta información acaba de dar de última hora Caracol de Colombia. Pónganle mucha atención. Solicitó apoyo a la policía colombiana para identificar a los detenidos en ese país como sospechosos del crimen de Fernando Villavicencio. César Chaparro, ¿ya hay información de estos detenidos sobre su situación en Colombia? Malú, buenas noches. Así es. Esta información fue analizada en una cumbre extraordinaria, en una reunión virtual que sostuvo un grupo especial de altos mandos de la Policía de Colombia, altos mandos de la Policía de Ecuador y también agentes del FBI de los Estados Unidos. Allí que analizaron datos que en este momento son valiosos y que están en poder de las autoridades ecuatorianas. Por ejemplo, las identidades de los 6 señalados colombianos que habrían participado en este ataque. Por ejemplo, es Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Naider López, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Julián Osmín y John Gregory Rodríguez. También se analizaron los antecedentes penales que tienen, por lo menos en Colombia, varios de ellos, como son narcotráfico, homicidio, hurto, tráfico y porte de armas y ataque contra servidor público. También dicen las autoridades ecuatorianas que tienen un material probatorio valioso en contra de estos capturados, como son 4 teléfonos celulares incautados, reporte de llamadas, y mucha atención a esta información, llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador. 3 de ellos ya fueron reconocidos por varios testigos que hicieron parte o que participaron o que fueron testigos de este ataque. También las autoridades están analizando otras pistas que entregaron al FBI, que será uno de los organismos que encargado pues de participar en la cooperación para capturar a los responsables de estos hechos.
Como ustedes verán, en Colombia se sabe primero más y mejor que aquí las cosas. Hoy dio una conferencia de prensa el comandante de la policía sin aceptar preguntas, grave error. Y otro, el ministro del Interior, sin aceptarlas también, peor error. Porque hay negligencia, responsabilidad, Dios quiera que no conspiración, en ambas instancias. De eso hablaré más adelante. Celebro que, justamente por lo que acabo de mencionar, el presidente Lasso haya decidido en una actitud muy inteligente involucrar enseguida al FBI en la investigación, para que esto pueda tener dos cosas: celeridad e independencia. Porque ya verán más adelante, cuando les hacemos algunas imágenes del atentado, del magnicidio realmente, de lo que pasó antes, de lo que pasó después, etcétera, hay cosas imperdonables, injustificables e inexplicables. Pero comencemos. Lorena Ochoa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos recordando dos pasajes dramáticos que tuvo Fernando Villavicencio en su última entrevista aquí con nosotros el domingo pasado, en donde le pregunté incluso si más que valiente no estaba siendo temerario. Antes, Carlos Vera le recordó en estos términos el peligro que corría. Usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo? Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40 mil HDP enemigos. Y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Okay. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque todavía no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. Con no lo tengo que, nada que con perder. Con lo que está haciendo. Todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ajá, ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Pero Galán? Por supuesto. Es muy temprano. ¿Qué hice yo en Chone? Sí, desafiar a todos. Este país, Carlos, este país, la gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo, se puede conquistar no, todo. No cree que y cuando pierde el miedo, empieza a ganar todas las batallas. ¿No cree que para cumplir lo primero que necesite es sobrevivir? Uno no sobrevive perdiendo no negocia, el miedo. Sobrevivir. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado. Nuestra invitada aceptó exclusivamente venir a este programa, habiendo tenido requerimientos de muchos, de aquí y de afuera, y estando, como estamos todos, quebrados. Agradezco por eso su deferencia y su especial valentía. Gabriela Panchana Briones es cofundadora de la empresa Marketing y Comunicación Causa y Efecto, emprendedora multifacética, trilingüe y abogada. Tiene dos másters, uno en Comunicación Política y Gobernanza de la George Washington University y otro en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación de España. Y era, como yo le llamo, estratega comunicacional en la campaña de Fernando Villavicencio. ¿Por qué sucede esto, Gabriela? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia. Y estoy aquí en honor a Fernando, a mi amigo, cuando te respondí, porque en honor a la lucha que también es la tuya y la mía en diferentes ámbitos. ¿Por qué pasó esto? Porque uno reconoce a las personas por sus amigos y por sus enemigos. Y como dijo Fernando en el clip que mostraste, tenía muchos amigos indefensos y unos cuantos enemigos muy, muy peligrosos que él se atrevió a decir y a llamar con nombre y apellido y a desafiar. Y creo que esa es la razón inmediata de por qué ocurrió y la razón mediata o la razón más importante es porque hemos llegado a estar en una total, en un total narcoestado, en lo que llamó Pancho Huerta en el 2009
los inicios de la narcodemocracia. Ahora creo que estamos viviendo la máxima expresión de una de la narcopolítica, tomándonos absolutamente por completo. Examinemos ambos conceptos, porque ambos son preocupantes, el segundo más grave que el otro. Cuando tú hablas en plural, disculpen el tuteo, que tenía múltiples enemigos peligrosos Fernando Villavicencio, eso es a la vez un problema, porque siendo tantos los frentes, o bien dicho, tan pocos pero tan poderosos los frentes que se abrió, se pueden ubicar múltiples sospechas o hipótesis y por lo tanto dilatarse la ubicación de los verdaderos responsables de este crimen en concreto, no de haber creado el ambiente que le han creado, que es la corresponsabilidad de eso, de que era odiador, perseguidor, fanático, y la propaganda que le han hecho 15 años. ¿Cómo superar esa difusión potencial de enemigos peligrosos, como tú le llamas? Bueno, el tema es que alguien tiene que enfrentar esto, porque vamos a permitir que nos roben el país y que nos mantengan de rodillas, o ¿qué vamos a hacer? Un poco lo que decía ayer Carlos Andrés, tu hijo, que, con quien comparto absolutamente su criterio. Entonces, esa creo que fue la decisión de Fernando. Yo no creo que había manera, tal vez él sí fue temerario, yo sí creo que fue temerario. Y creo que cuando él respondía, no tengo nada que perder, de alguna manera la respuesta, dicho de otra forma, es primero muerto antes que vencido. Eso o primero muerto antes que derrotado. De hecho, así lo fue. Dijo así. Ahora, no es necesario ir eliminando hipótesis. Por ejemplo, un responsable directo se podría encontrar en Correa por ese tuit que pone: pronto se te acaba la fiesta, y por la actitud de que volvemos por la revancha y los vamos a destrozar a todos. ¿Cómo tomar eso? Mira, cuando Rafael Correa era presidente, él utilizaba el micrófono como un arma al dar órdenes, y a veces no necesariamente eran órdenes directas. Yo en ningún, sinceramente, a pesar de la pésima opinión que tengo del expresidente prófugo, no me lo imagino llamando a ordenar un magnicidio. Pero sí creo que hay mucha gente que se alimenta del odio y de la amenaza de venir con su venganza personal y de que no tendrán dónde esconderse, y que es capaz de ser consecuente u obsecuente con los deseos de esa persona. Claro, habían ejemplos en esa época. Por ejemplo, aquí tienen la foto de Gustavo Cortés, exacto, editor del Universo. Fernando Balda, me lo traen como sea, etcétera. Segunda hipótesis. Fernando Villavicencio, con pelos y señales, identificó bandas del crimen organizado y líderes. ¿Es allí donde más debe hurgar la investigación? Bueno, de lo que yo entiendo por las características del sicariato, esto está 100% relacionado con el narcotráfico. Porque el nivel de, digamos, la cantidad de gente que además la trajeron, se supone, la cantidad de armas, el hecho de que no solamente estaba previsto el atentado afuera, sino también supuestamente adentro, porque encontraron unas granadas. Sí, que no alcanzaron a estallar. Entonces, de gran poder explosivo. Esto es narcoterrorismo, que está vinculado a la política, porque a quien están asesinando es a un político. Entonces, no es otra cosa que lo que hemos venido diciendo desde antes de tratar de conseguir la consulta popular, donde Fernando fue uno de los que luchó por esto. Ese es nuestro mayor enemigo, la narcopolítica. Ha dicho lo que tú, en otras palabras, esta mañana el presidente, pero no se atreve a singularizar siquiera, habla en plural de organizaciones políticas. ¿No era la palabra camuflan, Lorena? ¿Cómo era la palabra? Disfrazada. ¿Qué? Disfrazada. ¿Qué? Organizaciones criminales disfrazadas en organizaciones políticas. Si él lo sabe, ¿por qué no las identifica? No sé, tal vez porque no quiere terminar como Fernando, no sé. Sin embargo, yo debo decir, y por justicia, que Fernando fue la primera persona que dijo la palabra narco en la Asamblea Nacional. Y el presidente Lasso fue el primer presidente que también lo hizo, desde la presidencia. Es decir,
Yo tengo muchas críticas, igual que tú, del presidente Lasso. Sin embargo, él es uno de los pocos políticos que sí ha dicho narco al narco. Porque hay otros que jamás, que simplemente dicen, no, de eso no hay que hablar. Como que si fuera a desaparecer porque no los mencionamos. Muy buena señal. Un par de cuestiones. Y me vas a disculpar si soy, no indiscreto, desconsiderado. ¿No hay responsabilidad también en el entorno de Fernando que, sabiendo lo temerario que era, lo decidido que era, no lograron cambiar sus hábitos, someterse a rutina, a la seguridad, ya que no quería ponerse a chaleco, antibalas, ordenarlo? En algún momento, si se quiere, sitiarlo, ponerlo en un dilema. Mira, o haces caso o me voy de la campaña. Fernando tenía una virtud que era un defecto. Era ingobernable, para bien y para mal. Nunca fue, por eso es nuestro héroe, por eso nunca se dejó convencer, ni comprar, ni asustar lo suficiente para dejar de luchar, pero asimismo era muy, muy testarudo. Yo creo que fui una de las personas que le decía las cosas directamente, y el otro día, la última vez que lo vi, le dije... Me da risa porque le dije, ya déjate de estar toreando a los sicarios, lo dije. Y le dije, bueno, le dije otras cosas porque habíamos tenido encuestas y su electorado estaba en la clase con mayores ingresos, con mayor nivel educativo y con mayor edad. Y entonces yo le dije en broma, y un poco en broma y un poco en serio, le dije, ya deja de hablar esto de que el niño pobre de la UCI. Tienes que hablarle a la gente de nivel medio y medio alto y tú sigues hablando. Eso está bien para la primera fase, pero no estás en esa fase ya. Pero él era muy, muy, muy necio. Y si aún así llegó a segundo lugar según Sedatos, una de las encuestadoras más serias de este país, que de paso cuando llamé a consultar si podía difundir el gráfico, me dijo que no, que hay consta la manifestación pública. Cuando le reclamé a Polibio Córdoba, me dijo, yo no puedo contar lo que mis suscriptores hacen, Carlos. Si usted me pregunta como medio de comunicación, ¿eso está prohibido? No lo puede difundir. De nada sirvió. Se supo más. Ahora, lo otro, ya veremos algunos detalles en breve. Pero yo averiguaba de la responsabilidad de ustedes como entorno. ¿Y qué tal en lo que describes bien como un perfecto acto de sicariato? Las múltiples omisiones, falencias, errores, negligencias, olvidos, debilidades, vacíos, como sea que se llamen, que se descubren de inmediato en el atentado contra él respecto a todo el aparato de seguridad del Estado. ¿Hay complicidad allí? Mira, la persona a la que yo he visto que la señalan en los videos, que los ponen en cámara lenta, este policía sumamente súper alto, no recuerdo el nombre, es un policía que ha estado con él muchos años. Yo no puedo dudar de él, al menos, que sí lo tengo identificado porque lo he visto. Hoy yo hablé con César, que yo sé que tú lo conoces, que era su amigo del alma, su hermano, que estaba a cargo de su seguridad personal y que era quien estaba llevando el carro blindado para recogerlo en el carro blindado a Fernando. Y estuvo a 2 minutos de llegar. Y yo le digo, ¿pero por qué no esperaron? Yo le digo, ¿quién fue el que no hizo lo que tenía que hacer? Y me dijo, yo no le puedo... César tiene un carácter sumamente fuerte. ¿A quién se parecerá? Y está con el corazón partido. Tú le dije, yo tienes sé un carácter que, sumamente sí, fuerte. No, pero no tengo el nivel de testosterona que tienen ustedes. Ya. Y me dijo, yo no le puedo, no puedo culpar a nadie. Seguramente fue el propio Fernando. Un detalle... Que ella quiso salir y él era capaz de someter a las mafias, pero también era capaz de someter a su equipo. Ya. Esa es la verdad. Un detalle adicional allí. El carro blindado no era proporcionado por el Estado. No. ¿Verdad? No. Era conseguido privadamente por él. Es un carro que es parte de los aportes privados de gente que quiere ver transformado este país. Ya. Y, por lo tanto, el problema era que el carro blindado que estuvo trabajando con él aquí hasta la mañana por tierra se trasladó a Quito. Exacto. Para darle el mismo servicio. Y debía haber ocurrido lo que Gabriela dice, esperado 5 minutos, quizá no haber ido al acto de Landerson, en fin... En Manaví decimos, si mi abuelita no estuviera muerta, viva estaría. Pero hay una circunstancia difícil aquí y distinta. Hay cosas que si bien no de él o de su grupo, se pudieron y se debieron haber evitado. Más adelante vamos a aquello. Ahora, algo más en esta misma línea.
Fernando Villavicencio fue persistente en los temas que denunciaba y en las actitudes que tomaba. Lo demostró aquí también el domingo pasado. En los videos que estamos adjuntando, que son grabados por José Luis Cortázar, ex director nacional de la Agencia de Regulación y Control, en estos videos, con Jorge Glass y con Rafael Poveda, ex ministros, coordinadores de los sectores estratégicos, se puede advertir que Jorge Glass le dice al director de la ARCH, de la Agencia de Regulación y Control, que efectivamente no existía una fórmula para la fijación de las altas tarifas a favor de las compañías. Y también se establece que la curva base para la entrega de estos campos fue definida por las compañías privadas y no por el Estado ecuatoriano. Más grave aún, la expresión de Jorge Glass, que le ordena a José Luis Cortázar a no dejar nada por escrito, porque esto podría generar graves consecuencias en contra del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Estos videos son una prueba concluyente de que los contratos entregados de las joyas de la corona al capital privado transnacional fue realizado en una acción de corrupción y de contubernio entre las autoridades del gobierno de Correa y las compañías petroleras, en particular la compañía Schlumberger. ¿Y por qué la responsabilidad del gobierno de Moreno? Porque en ese gobierno se empezaron a renegociar estos contratos cuando yo denuncié en varias publicaciones y no lograron defender y cambiar las reglas del juego. Y yo, y esto es lo grave, en el gobierno del presidente Lazo, yo le expliqué esto al presidente Guillermo Lazo. Le dije al ex gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, le dije al ex ministro Vera, que aquí se estaba cometiendo un atraco. Y lo que algunos ha hecho sospechar alguna vinculación entre el asesinato que se produce al día siguiente, y esto es que esto ocurrió al día anterior. ¿Cuán grave y nuevo es lo que ahí aporta Fernando Villavicencio? Bueno, que podría reiniciarse. Bueno, primero que está afectando intereses muy, muy altos económicamente hablando, y por otro lado que vuelve a mencionar a personajes que salieron de la cárcel hace poco, ¿no? Pero esa misma mañana del asesinato, con Lenín Artieda, se fue también contra mucha gente. En Ecuavisa, sí. En Ecuavisa, es decir, habló de los policías corruptos, de la corrupción que había en la fuerza pública que había que depurar. Eso, si te pones a hilar un poco más fino también. Cierto. Sin embargo, yo no creo que vaya por ahí porque creo que tiene más sentido el narcoterrorismo. Gracias por tu honestidad de siempre y por tu nobleza. Por eso te invitamos, entre otras cosas, porque no eres capaz de confundir una preferencia política con un direccionamiento perverso. No eres capaz. No voy a escribir más de Gabriela Panchana porque ella a sí misma se describe sola. Lorena. Cuando volvamos, nos enfocaremos en las deficiencias de seguridad que hubo de múltiples partes en el atentado contra Fernando Villavicencio. También tendremos vía Zoom la opinión del penalista doctor Ramiro García Falconi. Que el sacrificio de Fernando Villavicencio no sea en vano es algo por la cual la mayoría clama. Deberá confirmarlo con acciones y no solo con declaraciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. El reprise de este programa es por OnePlus. De paso, no dije cómo estábamos en los medios al comenzar, lo recuerdo luego. Canal 14, es que tengo tantas cosas en la cabeza. El mismo número para Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, en 48 horas, eso sí. Entonces, será el lunes.
El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube enseguida en su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos tenemos una enorme difusión a través de Macro Digital, porque dentro de la colonia latinoamericana y es grande el seguimiento de la ecuatoriana. Ahora, en esta segunda parte, nos vamos a ocupar de analizar algunos aspectos de seguridad. Yo no soy experto en esta materia. He conversado todo el día con esos expertos. No quisieron unos, no pudieron otros comparecer a esta hora para dar su análisis. Y en otros casos me dan conferencias y no respuestas y el ritmo del programa simplemente no lo permite. Quizá algún otro rato. Entonces, entremos en esa línea, Lorena. En este segundo bloque iniciaremos recordando un video que se ha visto seguramente cientos de veces, pero en el cual es necesario poner atención en algunos aspectos que ya Carlos Vera les anticipó. Ok, miren, en ese detalle yo quiero poner atención. Fernando Villavicencio lleva una botella en la mano con tapa verde. En la investigación es importante saber quién le dio esa bebida, si tomó algo de esa bebida y qué contenía. Porque muchos me han hecho notar lo inexpresivo de su rostro, lo tan valiente que parece, y el hecho de que él, saliendo a la calle y viendo que es vivado, no sonríe, cosa que rara vez dejaba de ocurrir. Ahí tienen la botella. La encontró alguien, apareció en el carro. ¿Hay algún video, alguna toma en la ceremonia, en la tarima mientras estaba, posterior, después, quién se la pasó? Puede ser absoluta coincidencia y malicia mía, nada más. Pero, como les digo, he consultado todo el día con investigadores sobre esta materia y me he hecho esa observación. El resto ya está muy claro respecto a que no se ubicó alguien al otro extremo de la camioneta, no se subió uno en el balde para vigilar lo que llaman el triángulo de seguridad, no portaban algunos evidentemente chalecos, en fin, otros detalles. Yo quería reparar en ese. Ahora vamos a una cuestión adicional. Lorena. Ahora hay dos videos más que han llamado la atención. El uno grabado desde un edificio cercano, en donde lo que se ve aparentemente es a un sicario o a un atacante herido, siendo golpeado por alguien que parece un policía en el suelo y además baleado dos veces con una pistola. Me mataron. Me mataron. Bueno, si ven, ¿no? Quien parece ser un policía por la chompa que tiene, lo patea en el suelo un par de veces y le da dos tiros, aparentemente, si corresponden a eso. Y luego, otro lo lleva hacia un costado. Ya. ¿Qué es lo grave aquí? Que siendo un sospechoso de sicariato, de los que atacaron y dispararon, en vez de ser protegida su vida para que declare, lo rematan. ¿Quién es el que lo remata? ¿Por qué lo hace? ¿Se ofuscó? ¿Se precipitó? ¿Es una torpeza o es una cuestión deliberada? Y para entender un poquito más la acción, conseguimos un video de alguien que afortunadamente estuvo cercano, con un poquito más de prolongación, y graba las escenas. Ahí les voy a permitir escuchar un poco más lo que dicen, incluido algunos asuntos inevitables y acusaciones ligeras también que se vierten. Pero cortarlo, bajar el audio, quitaría un poco la autenticidad de ese fragmento. Lorena. Hay otro ángulo del video que les acabamos de referir que es importante revisar con audio completo y extensión entera, mientras hacemos algunas acotaciones. Bueno, pueden apreciar al individuo en el suelo. Es un elemento del ejército el que está al lado. No se ven policías todavía cerca. Ya, déjenlo ir, por favor. Déjenos ir, sube más de la ambiental. Ya. Sí, ven, unos lo insultan y otros claman porque no le hagan nada. No, tiene que confesar.
Ya estaba herido. Para que declare. Queremos que esté en el juicio. Por eso, hagan el operativo. Pasa la policía. Cójale, policía. Como ven, quien lo tiene sometido todavía no son policías aparentemente. Es un militar y son civiles. ¡Asesino maldito! ¡Policial maldito asesino! Allí ven el portal que publicó esto, identificado debidamente. El video es continuo, por si acaso, no tiene cortes, ¿ya? Y verificamos hasta donde fue posible, sin ningún peritaje excepcional, que el audio corresponde a ese instante, no fue un montaje. Ahí llega la policía. Recién. Oigan. Métele para que vea. Bueno, suficiente. ¿Ya? Para mí, este no es el mismo que el anterior. Este es otro que fue herido y sometido. Pero lo grave es que el procedimiento es llevarlos a flagrancia. Tenían que llevarlos primero a una emergencia, a que sean estabilizados en su salud, no permitir que se agraven y mueran. Los médicos del Ministerio de Salud, que son los que tienen que proceder, no llegaron enseguida. Es decir, hay una cantidad de irregularidades y barbaridades aquí, procedimentales, inadmisibles o sospechosas, según como mejor se lo quiera entender. El personal que maneja esto, en medio de la crisis, la presión, el caos y la ofuscación, tiene que estar preparado para saber cómo proceder. ¿Ya? Por eso la fiscalía explicó luego, ya, que no es que lo matan dentro de la fiscalía, como se dijo al principio, que llega herido y fallece en la fiscalía, en la sección, en el sector de flagrancia, en donde inclusive un policía pretende darle respiración artificial. ¿Cómo ves este tema, sin que esa sea tu especialidad, Gabriela? No, ahí hay omisión, pues. O sea, ya ellos son, podrían ser hasta culpables de no haber, puede ser un homicidio culposo, no soy experta en el tema, pero porque no hacen lo que tienen que hacer, que es, los unos además le disparan aparentemente, porque es difícil saber si ese disparo es a esa persona a esa distancia, es muy difícil saber, además porque el tipo se incorpora varias veces. Pero el otro, que el hecho de que no lo lleven a ser atendido, genera muchas dudas, por decirlo menos. Ok, vamos ahora con quien sí es un especialista en estos temas y permítanme mostrar esta emocionante fotografía. Ramiro García Falconi, en uno de los casos que defendió a Fernando Villavicencio, y un tuit que puso ayer dice: asesinaron a mi amigo a quien defendí de la persecución demencial de Rafael Correa y sus secuaces. No encontraron otra forma de callarle y de frenarle. Estoy enormemente triste, pero sobre todo indignado. Esto no se va a quedar así, está claro para todos quién quería silenciarle a toda costa. Descanse en paz, hermano. Doctor, usted no es un especialista de seguridad, pero en su ámbito penal está muy cerca de estos temas de peritajes, etcétera. Quisiera su evaluación, su análisis de estas y otras imágenes fidedignas que acaban de trascender sobre cómo se procedió antes y durante el atentado e incluso posteriormente. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo para todos los televidentes. Evidentemente hubo errores en el círculo de seguridad. Hubo errores en el protocolo de seguridad de Fernando Villavicencio, el que se le haya permitido entrar sin cubrir el otro flanco. Pero de ahí a pensar de que los elementos de seguridad estaban actuando en connivencia con los sicarios, no sé, me parece que es como hilar muy fino, no se descarta ninguna hipótesis, todo puede pasar. Es necesario que se hagan las investigaciones del caso y bueno, solo el tiempo nos,
nos dirá qué es lo que realmente pasó, pero el tema de fondo no es cómo actuaron los órganos de seguridad, sino quién mandó a matar a Fernando. Con los, con los elementos de juicio disponibles hasta ahora, ¿qué se debe hacer con el FBI, que si no llegó ya, está llegando, para preservar al máximo las pruebas y que puedan llegar a eso que, como usted bien dice, son los autores intelectuales del crimen? Bueno, fundamentalmente con quienes tenían relación y comunicación los sicarios, ¿no? Hay 6 detenidos, con quienes ellos se comunicaban, a quienes reportaban el operativo, porque además este es un operativo que normalmente se coordina desde fuera. Entonces, habría que ver en los dispositivos que seguramente pudieron recabar quienes estaban en comunicación con los sicarios, con los miembros de este operativo, y quienes eran los que dirigían y coordinaban este operativo que dio con la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Por qué dice usted que evidentemente se coordina desde fuera este operativo? Porque, a ver, quienes participan son los autores materiales, son, digamos, que la parte más baja de la pirámide. Es decir, son los gatilleros, son los que van y exponen, son los que además ponen el pecho, son los que disparan. Pero quienes coordinan esto, quienes están desde arriba, quienes ven cómo hacer para que esto funcione bien, pues ellos no están ahí. Y normalmente esto necesita mucha comunicación, mucha coordinación, para saber a qué momento sale, a qué momento entra el carro, cuándo tienen que ellos intervenir. Quien coordina esto no está ahí, no dispara. Una cosa más. Y desde luego estamos no hilando demasiado fino, pero tratando de descartar algunas hipótesis. El operativo de ejecución de asesinato, él parece poco profesional, porque bien podían haber tenido un francotirador en uno de esos edificios donde grabaron el video y se acababa la historia, por ejemplo. Una. Dos, los sicarios se exponen notablemente a ser identificados y perseguidos enseguida. Es decir, ¿quién los mandó? ¿Sabía que podían ser ubicados? ¿O ellos, al actuar, estaban conscientes de que era una intervención muy aventurada, como en efecto ocurre porque los detienen a unos enseguida y otros pocas horas después? ¿Qué lectura se puede sacar de un atentado tan improvisado, no en cuanto al resultado, sino en cuanto a la evasión de los ejecutores, cosa que interesa a su autor intelectual mantener incólume? Bueno, a mí la verdad me parece un operativo bastante, perdón que lo diga, pero entre comillas artesanal. Es decir, mandan a 7, 6 de los cuales son detenidos, disparan 40 tiros. Es decir, no es un operativo de aquellos que, digamos, quirúrgicamente planificados. Así es. No. Es a lo bestia, o sea, es decir, vamos, si no lo matas tú, lo mata el, si no lo mata A, lo mata B, o lo mata C, o lo mata D, disparen, pero asegúrense que Villavicencio se muera, punto, ya está. Okay. Pero además, luego vi las fotos de los detenidos, estamos viendo realmente un grupo de marginales a los cuales seguramente se les armó y se les dijo, disparen, ya está. Doctor, mil gracias. Entonces, No es un tema, digamos, planificado y elaborado de manera muy profesional, en donde un sicario llega, dispara y otro se asegura la evasión. No. Correcto. Ahí estaban en grupo, disparen en conjunto y bueno, mate. Doctor, se acabó. Pero esto es más grave todavía, ¿sí? Porque esto nos enfrenta a un esquema de delincuencia desorganizada, que es mucho más complejo. Doctor, mil gracias por su tiempo y por su análisis. Ya sabe que está invitado aquí la próxima semana
para hurgar e indagar en estos y otros aspectos mucho más a fondo, con mucho más tiempo. Ramiro García Falconi, penalista, gran defensor y amigo de Fernando Villavicencio. Lorena. Cuando volvamos, el futuro político de esta candidatura, las opciones que tienen según la ley de poner un relevo, porque nunca habrá reemplazo, o presentar la papeleta como está, y otras derivaciones. También vía Zoom la opinión de André Benavides. Que el sacrificio de Fernando Villavicencio no sea en vano, es algo por lo cual la mayoría clama. Deberá confirmarlo con acciones y no solo con declaraciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Horas 22:44, enseguida la primera plana de la prensa. Antes, olvidé decirles que nos pueden seguir, como en efecto están haciendo muchos, miles, por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, canal 15, cuidado me confundo, de Vito TVO, o 709, alta definición. A propósito, Fernando Guayo sigue con su programa en Vito TVO el domingo, pero por el debate tiene otro horario. El invitado es Alberto Dajic, chequeen el horario. En DirecTV, nuestro canal es el 194, corresponde al canal 9 de Manavisión, solo en Manaví, señal abierta. Emitimos a través de Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. RTU está simultáneamente pasando el programa, con gran alcance para quienes tienen televisión en UHF, abierta, pero en UHF, y pequeñas cableras en pequeñas poblaciones del país. En Manaví, retransmite Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM. Pero ahí es para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Primera plana de la prensa de mañana. Expreso, que no queden en la estadística los asesinatos que han habido en los últimos tiempos. Ahí tienen una fila en blanco y negro. La sociedad civil huérfana de Estado se niega a someterse. Gremios y grupos sociales redoblan su accionar ante la ola de violencia. Bien. Un nuevo feriado, pero sin turismo. Quintana, camino a la élite del beach tenis. Luto nacional por el asesinato de Fernando Villavicencio. El Universo, primera plana. FBI tendrá al país por crimen de Villavicencio. La foto es conmovedora. Muestra a Lorena Villavicencio y Salomón Osorio, que lloran por el asesinato del candidato presidencial. La exigencia de justicia se escuchó en el funeral, en las calles y en los plantones en todo el país. Cambios en políticas para asegurar carros. Se alistan controles por el feriado y la FIFA falló a favor del DT Gustavo Alfaro. Terrible. El diario de Manaví, FBI investigará crimen. Moy Caicedo es el más caro de Inglaterra. Transferencia del Brighton al Liverpool aparentemente está consolidada. Entiendo que tenemos un último tema, Lorena, ¿correcto? Dale. Léelo. Fue el constitucionalista José Chalco quien hoy destacó que es facultativo que ante la muerte del candidato su organización ponga otro, pero que también había una opción distinta. Dice, la candidatura de Fernando Villavicencio debería quedar intacta. Código de la Democracia señala que la organización política podrá reemplazar. Es facultativo. Así, ante la victoria, Andrea González, y pone la cuenta de Andrea Atovic Hart Mom, asume la presidencia y envía una terna para elección de nuevo vicepresidente. Antes de otra opinión constitucional, la de André Benavides, requiero la opinión política de Gabriela Panchana sobre esto. ¿Cómo resolver ese dilema, Gabriela? Mira, yo cuando empecé a trabajar en la campaña de Fernando, me dio muchísimo gusto ver la relación de Fernando y Andrea. Ellos son amigos de hace muchos años, soñadores del mismo país que queremos. Y siempre que Fernando hablaba de Andrea, él decía, vamos a cogobernar. Yo fui con ellos a Santo Domingo, a uno de los eventos que tuvieron, y me parecía increíble, porque Fernando, siendo un tipo tan, digamos, tan fuerte, tan decidido, tan seguro, decía,
y siempre le daba muchísimo protagonismo a Andrea, sí. Y le decía, vamos a cogobernar. Lo vi en Manta. Y era chistoso porque ella le agarraba el micrófono y empezaba a hablar. Y no era un decir, era un hacer juntos. Entonces, yo sí creo que no existe, primero que no existe reemplazo para Fernando, pero sí... Fernando y Andrea habían armado la propuesta de trabajo juntos, y no de ahora, sino de años atrás. De hecho, ella fue parte de la candidatura a la asamblea, ella era la que estaba en segundo puesto cuando él fue el ganador, digamos, el único que entró de su lista. Creo que lo correcto, lo único que podría asegurar el legado de Fernando es que sea ella la que asuma esa responsabilidad. Me sorprendes. Y me haces pensar. Yo hoy día en la radio, como opinión personal, dije lo contrario, pero tú que estabas dentro de la campaña, tienes mucho más elementos como los que acabas de aportar para eso. Si me queda tiempo al final, tras las preguntas de Lorena, algo más indagaré. Ahora, André Benavides, constitucionalista, buenos días, buenos días, buenas noches, casi son buenos días ya. Gracias por esperarnos. ¿Cómo resolver este dilema? Si es que en lo constitucional Chalco tiene razón, si es que el Código de la Democracia va por esa línea, ¿qué podría hacer el CNE o la Asamblea posterior si prevalece la tendencia que hay de que Patricio Carrillo sea el que vaya de candidato presidencial, aunque no pueda figurar en la papeleta, con el riesgo que hay de que en la próxima Asamblea lo destituye por el cuestionamiento que el CNE absolvió, pero que podrían retomar? Entonces ahí hay una mezcla jurídica y política en mi pregunta. Bienvenido. Buenas noches, estimado Carlos. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos miran a través de este medio de comunicación. Primero, ratificar el pesar, el sentimiento de luto a la familia, amigos y militancia de Fernando Villavicencio. Ya en estricto sentido, el Código de la Democracia, en su artículo 112, nos indica claramente que ante la ausencia definitiva o la inhabilidad física, psicológica o legal del candidato, se podrá reemplazar a través de la directiva que va a elegir a la nueva persona que irá en la papeleta. En ese contexto, debería elegir a un nuevo candidato, que en este caso, una vez que ya están impresas las papeletas, evidentemente irá en el proceso electoral, en la votación del 20 de agosto, con la cara, la foto y el nombre de Fernando Villavicencio, y por lo tanto esos votos son imputables al nuevo candidato. Doctor, ¿hay un plazo para tomar esa decisión? Esa es una pregunta muy importante, Carlos, porque el Código de la Democracia, en su artículo 112, no establece ningún tipo de plazo perentorio para cumplir con esa condición. Y ahí es cuando se abre este debate, que eventualmente podríamos coincidir con José Chalco, en el cual no se ponga a la persona que va a reemplazar a Fernando Villavicencio, y en este caso iría solo Andrea González, quien posteriormente podría asumir la presidencia de la República, en el caso de lograr ella ocupar este cargo a través de la votación popular. Ya. ¿Cuál es la segunda observación que usted quería hacer? La segunda observación tiene que ver justamente con la situación jurídica de Patricio Carrillo. Muchos dicen que la primera carta que podría utilizar Construye sería a través de una candidatura de él. Sin embargo, ahí tenemos un problema. El problema es que tú no puedes renunciar a una candidatura para aceptar otra. Por lo tanto, estaría proscrito de renunciar a la candidatura asambleísta para asumir una candidatura presidencial. Eso lo establece el Código de la Democracia. Y tenemos un tercer elemento, que tiene que ver justamente con la inhabilidad que él tiene para ejercer un cargo público. Si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral ya nos ha dicho que no ha perdido sus derechos políticos, pero sí podría tener una inhabilidad al momento de posesionarse y ejecutar el cargo. Doctor André Benavides, mil gracias por su aporte, su claridad y su brevedad. Esto último, muy poco usual en los constitucionalistas. Lorena.
Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Que el sacrificio de Fernando Villavicencio no sea en vano, es algo por lo cual la mayoría clama. Deberá confirmarlo con acciones y no solo con declaraciones. La entrevista será en homenaje a él. El 20 de agosto, o gana la mafia o gana la patria. Pero el tema será sobre el estado del país que encontrará quien sea presidente. Hay expresiones muy contundentes respecto a que este país no tiene salida. Una encuesta nacional de IMACEN que excluye todo lo electoral. Excluye. Las Fuerzas Armadas, la prueba 63.2%. La Policía Nacional, 43.4%. El dato más desolador. 50% de los encuestados se sienten inseguros en su casa. Y un análisis sobre el debate decisivo. Pongamos que el candidato te dice, Gustavo, ¿ataco o no? Gustavo Isch, consultor político durante 30 años, recomienda... Que digan las verdades, pues. Eso. Y las verdades son las que le preocupan a la gente. Una entrevista veraz, previa al debate sobre el estado del país, grabada antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Hay que preguntarle a la gente si prefiere elecciones obligatorias o voluntarias. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, a nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Diblu 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera. Crítico e independiente. Una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Tenemos 2 minutos para concluir, así que enfrentemos el desafío, Lorena. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Se advirtió de parte de su círculo íntimo a Fernando Villavicencio que asumía demasiados riesgos? Sí. Número 2. ¿Lo descubierto hasta ahora califica a este asesinato como crimen de Estado? ¿Sí o no? No. 3. ¿Debe identificar el presidente Guillermo Lasso a cuáles organizaciones políticas, así, en plural, se refiere cuando dijo esta madrugada que disfrazan al crimen organizado? Sí. 4. ¿Es un riesgo que sea el general Patricio Carrillo a quien nomine Construye 25 como el candidato a la presidencia? No puede. Sí, sí es un riesgo porque no se puede. Última. ¿Se repetirá la tendencia de que el pueblo da el pésame a sus mártires luego de muertos en las urnas? Sí. Gracias. ¿Tu reflexión final, Gabriela? Qué suspiro. La vida de Fernando estuvo llena de sentido. Su muerte no puede estar carente de ese sentido. Murió como un héroe. Tenemos que hacer que su muerte tenga sentido. Y la única manera es que honremos ese legado y votemos en su memoria y por su candidatura. Eso vuelve innecesario cualquier resumen, conclusión o corolario de mi parte. Lorena. Mañana no tendremos programa por tema de feriado. Los esperamos el domingo con una edición especial que detendrá a analizar el debate durante 1 hora y media. Hasta entonces, cuídense más que nunca. Buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de...